Ramón Arnaldo Pimentel. Nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, un 26 de junio. Es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. A su vez, ha realizado cursos y programas en el país como en el exterior, en las áreas de Administración Pública, Comunicación Política y Formación Diplomática, en diversas instituciones educativas. Desde temprana edad, asumió el reto de profundizar en la política nacional en favor de los jóvenes dominicanos. En el año 2010 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en donde con apenas 16 años de edad realizó el movimiento nacional Mi Primer Voto por el PRD, captando más de 30.000 primeros votantes registrados en el padrón electoral de las elecciones del pasado 2012. Ha ocupado varios puestos de importancia dentro del Partido Revolucionario Dominicano y actualmente es candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PRD. Bienvenido. Complacido estar contigo aquí nuevamente. Mis saludos, Ramón Arnaldo Pimentel. Así mismo es. El hombre de Mi Primer Voto en el año 2012. Así mismo. O para el proceso del 2012. Para el proceso del 2012. Porque todo inició en el año 2010. En el 2010, donde iniciamos nuestra actividad política. Y me siento contento de estar contigo hoy, porque tú fuiste de la primera entrevista que a mí me hicieron, yo siendo un jovencito, más joven, con 17, 18 años, porque tengo 26, 17 años, tú me invitaste a tu programa Pronóstico al Final. Correcto. Y ahí fue de la primera entrevista que yo tuve en mi carrera política. Y te agradezco la oportunidad en ese momento y te agradezco también la oportunidad que nos está dando ahora de poder mostrarle a los ciudadanos del Distrito Nacional lo que estamos proponiendo en nuestra candidatura a regidor por la circunscripción número 1 de este Distrito Nacional. Y para mí es una satisfacción, realmente, el haberte visto en ese momento con la responsabilidad, a pesar de la juventud, pero con esa formación de hogar y con esa presencia que tuviste, y la responsabilidad, sobre todo, de dar tu cara y de involucrarte en un proceso político y decirnos que hoy tú eres un candidato ya a una posición elegible, como es el de regidor. Para nosotros sigue siendo un acto de valentía, pero de orgullo y sobre todo de responsabilidad, aunque tengo que seguir mencionando y machacando ese término. Porque en la política hay que ser responsable. Y te felicito de verdad, y por eso en el día de hoy nos sentimos tan contentos y conformes de estar presente contigo. Claro, tú sabes que nosotros en el 2010 iniciamos en el PRD con un movimiento a nivel nacional de los primeros votantes, llamado Mi Primer Voto, donde pudimos contactar más de 30.000 jóvenes a nivel nacional que dieron su primer voto en el año 2002. Luego de eso, permanecimos al interno de nuestro partido trabajando. Somos vicepresidente nacional de la juventud del PRD, somos miembros de la comisión política y ahora estamos asumiendo esta candidatura a regidor, acompañando a nuestro candidato alcalde Hugo Veras. Un candidato que tiene propuestas reales, propuestas creíbles para el Distrito Nacional, y nosotros lo hemos asumido totalmente y estamos trabajando para eso. Miren, el caso de Hugo, que terminamos con él hace un momento de grabar, realmente nos ha sorprendido el impacto de su discurso en sentido general, no solamente con el tránsito, sino en cualquiera de los otros temas que él, de su propuesta, y la forma como a la gente le ha llegado su discurso. En el caso tuyo, candidato a regidor por la circunscripción número 1, realmente nosotros decimos, ¿cómo se complementan su programa de gobierno y tu aspiración? Correcto. Mira, nosotros como boleta del PRD y en el caso de nuestra candidatura, hemos asumido en totalidad lo que es la propuesta de nuestro alcalde, que se basa en 5 ejes fundamentales, como es el tema del tránsito, que es un tema caótico que lo estamos mirando aquí en la ciudad, el tema de la seguridad ciudadana, que también es una competencia de la alcaldía, el tema de la cultura, el tema del deporte y el tema de la limpieza en la ciudad conjuntamente con el reciclaje. Pero nosotros, como candidato a regidor, hemos asumido la propuesta de acercar la alcaldía a la gente, de acercar la alcaldía a los ciudadanos y de acercarla a sus representantes. Tú sabes que en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios establece un punto importante que es el tema del cabildo abierto. Cabildo abierto es que los alcaldes, conjuntamente con los regidores, van y sesionan en las diferentes comunidades con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con las asociaciones, y nosotros hemos asumido ese tema del cabildo abierto
conjuntamente con la propuesta del alcalde, para nosotros llevarle esa alcaldía, acercarla a los ciudadanos y que la gente conozca realmente las funciones que tiene su alcalde y sus regidores. Interesante, porque ya eso es también involucrar la sociedad y al munícipe en la gestión. En la gestión, que yo creo que eso es lo más importante, de que la gente, el dominicano, los jóvenes y los ciudadanos en sentido general, tienen interés de participar, pero muchas veces no encuentran la forma cómo hacerlo, de cómo poder participar en la toma de decisiones de su ciudad, y nosotros eso es lo que queremos. Inclusive nosotros en este mes pasado tuvimos una iniciativa que fue Juguetes por Plástico, encabezado por nuestro candidato alcalde Hugo Veras, donde nosotros vimos cómo la ciudadanía y los jóvenes y la familia dominicana del Distrito Nacional se involucró totalmente y pudimos recibir más de 1 millón de botellitas plásticas que recogió no Hugo Veras ni Ramón Pimentel, sino las recogieron los ciudadanos y la familia del Distrito Nacional, que eso fue una demostración de que la gente quiere participar. No, y ese fue el gran impacto que tuvo la candidatura de ustedes ahora en este proceso. Claro que sí, no, y ahí pudimos ver cómo la sociedad se involucró, cómo la sociedad demostró el interés que tiene de participar en la toma de decisiones de la ciudad, y eso fue una demostración clara de que juntos, cuando nos proponemos a lograr algo como sociedad, lo podemos conseguir. Mira, y en cuanto a la juventud, ¿qué tanto está involucrada la juventud en este proceso? Mira, tú sabes que ahora en este proceso electoral vamos con una ley nueva, que es la ley de partidos políticos, donde por ley ya se nos estableció una cuota de un 10%. Nosotros como partido tenemos internamente un 25% de la cuota, pero en la ley pudimos conseguir un 10%. Es decir, que un 10% de los candidatos que van a alcalde, a regidores, en este caso de febrero, son jóvenes. ¿Y porque no? La ley lo estipula. Y hemos visto muchos jóvenes involucrados, tanto aquí en el Distrito Nacional como en el país, de que están aspirando a posiciones electivas, que eso también es una ganancia para nosotros los jóvenes dominicanos, de que con esa cuota tenemos espacio en la boleta. Pero sin embargo es contraproducente en la proporcionalidad de lo que es la juventud en el padrón electoral. Claro, nosotros los jóvenes aquí en el Distrito Nacional somos más del 60% de la población joven del Distrito Nacional. Y solamente tenemos un 10% de la cuota. Venga, nosotros peleamos para un 25%. No lo pudimos lograr, pero creo que tuvimos un avance teniendo un 10% porque no teníamos nada antes. Y ahora por lo menos los partidos políticos tienen que cumplir esa cuota. Pero siguen apostando a que la juventud no es todavía capacitada para entregarle las riendas del país, donde, con lo contrario, la juventud es la que se enfrenta y es la que se atreve. Claro que sí. No, mira el caso, por ejemplo, aquí en el distrito tenemos una candidatura joven y fresca, como es la candidatura de Hugo Veras, que es una candidatura nueva para la capital. Y cuando tú ves las encuestas y las mediciones, la gente lo que quiere es nuevas ideas, la gente quiere sangre nueva en la política dominicana, y a eso es lo que nosotros estamos apostando. Y yo entiendo que si en este proceso electoral podemos llegar la mayoría de los jóvenes que estamos opinando a puestos electivos, yo creo que podemos hacer un gran cambio en los diferentes estamentos donde estemos, en el caso de nosotros en la sala capitular y de los que están aspirando también al Congreso Nacional. Hoy que ningún libertador lo hizo después de ser una persona adulta. Todos corrieron el riesgo y tuvieron el valor. Así, mira, incluyendo Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte con 19 años. Por eso. Fue que logró esta gesta. Es decir, que nosotros estamos apostando a eso. La inició. La inició. Sí. La inició con 19 años. Pero tuvo la visión y el coraje y la valentía. La valentía de involucrarse. De involucrarse, que es lo que nosotros cuando iniciamos la actividad política, no había muchos jóvenes que estaban involucrando. Cuando yo empecé con 16 años, en la universidad no había nadie interesado en política. No. Y ahora vemos 10 años después, donde tenemos muchos jóvenes participando en política, que yo creo que ha sido producto de eso mismo, del despertar que ha habido en la sociedad dominicana en sentido general, y también de los jóvenes, que si nosotros estamos trabajando y nos estamos preparando, como en mi caso, que soy abogado, tengo maestría en gestión pública, administración pública, digo, pero si nosotros nos estamos preparando para administrar en el Estado y para legislar y para trabajar, bueno, vamos a participar también en las posiciones electivas. Mira, interesante que tú digas tu formación, porque yo siento eso. Yo siento que tenemos una generación altamente comprometida, pero altamente capacitada. Capacitada. Que es algo interesante, señores. Los que tuvieron la oportunidad de seguirnos a nosotros en Pronóstico al Final, antes de este espacio, podrán recordar que siempre decíamos que a partir de las elecciones de 2020 esto se transformaba. Porque apostábamos a una nueva generación. Así
Así es. Y yo creo que estamos ante esa antesala ya de esta nueva generación de políticos. Así es. Porque tienen formación y tienen criterio. Formación, nuevas ideas. Mira, por ejemplo, con el tema aquí de la ciudad, nadie hablaba del tránsito. La gente no sabía que el tránsito le correspondía a la alcaldía. Nadie hablaba de tránsito. Es que lo habían desvirtuado. Lo habían desvirtuado. Nadie hablaba de seguridad ciudadana para el tema de la alcaldía. Nadie hablaba de eso. La gente solamente entendía que los alcaldes y los regidores lo que estaban era para recoger basura. Para recoger basura. Y mantener las calles limpias. Ahora, cuando tú le hablas del tránsito y cuando la gente está conociendo el caos que hay en la ciudad de Santo Domingo con el tema del tránsito y ahora sabes que la responsabilidad es de la alcaldía, ya ahora la gente reclama, óyeme, ¿por qué los que han estado ahí no han cumplido con ese rol que le faculta? No, y que han desmembrado lo que es la gestión de la alcaldía. Porque al haber una ineficiencia e incapacidad en las gestiones, entonces queriéndole darle servicio a la ciudadanía, los gobiernos centrales, los diversos de diversos partidos, fueron entonces dando el servicio con otras instituciones y ahí fue donde se crearon esas distorsiones que hoy tenemos. Que hoy tenemos, y con el tema también de la seguridad. La seguridad, la custodia de los espacios públicos de nuestra ciudad, del Distrito Nacional, eso le compete a las alcaldías también. Pero nosotros pasamos ahora por el Parque de Amigos de Cáceres. En ese Parque de Amigos de Cáceres han pasado decenas de atracos, decenas, a plena luz del día, sí, y de noche. ¿Y qué ocurre con eso? Eso es falta de la policía municipal, que es la que tiene la responsabilidad de custodiar los espacios públicos de la ciudad. Y entonces vemos que una policía municipal, lo que tenemos son 447 policías municipales para todo el Distrito Nacional. Hay una distorsión en eso. Cuando le corresponde a la alcaldía gestionar, custodiar, perdón, esos espacios públicos. Por eso nosotros estamos proponiendo en la propuesta de, valga la redundancia, de nuestro candidato alcalde, que es lo que es el parque seguro. Aquí debemos de devolverle la ciudad a los ciudadanos, que la gente pueda caminar en las calles, que tú puedas ir al parque y tú poder disfrutar un espacio en familia, que la gente no lo puede hacer por temor a eso mismo, temor a ser atracado o temor a la misma inseguridad que tenemos en todo el país. ¿Cuál será tu primer reto de llegar a la alcaldía, a lo que es el la consejo, sala la sala capitular? Desde que yo llegue, el primer compromiso que yo he asumido con los ciudadanos del Distrito Nacional es la implementación del cabildo abierto, porque yo entiendo que en la medida en que nosotros podemos acercar la alcaldía, acercar a los funcionarios principales que tienen los ciudadanos, acercarlo a su gente, podemos lograr los cambios que necesitamos en la ciudad. Nosotros, con el proyecto como regidor, lo hemos sustentado a través de un proyecto que se llama Decide Conmigo. Decide Conmigo es que yo le estoy diciendo a los ciudadanos del Distrito Nacional de que yo no quiero ir a la sala capitular a decidir yo solo, sino junto a los ciudadanos, junto a ustedes, decidir los cambios y transformaciones que queremos ver en esta ciudad. Y el principal compromiso que yo tengo es de que se cumpla lo que establece la ley 176-07 del Cabildo Abierto, y que todos los domingos a las 9 de la mañana el alcalde con los regidores de esa circunscripción vayamos a los sectores, no a escuchar propuestas e ideas, sino de una vez a resolver y a llevar esas iniciativas que sean aprobadas directamente en esa sala capitular, que se va a hacer a través del Cabildo Abierto. Pero eso es también de una vez dar un nivel de transparencia, claro que a sí, la gestión municipal. Claro que sí, un nivel de transparencia también y un nivel también de compromiso, que la gente vea a sus funcionarios, que son los que están llamados a estar el día a día con ellos, el alcalde, en el caso los regidores, en cada una de sus demarcaciones, y que podamos darle soluciones a las situaciones que tienen todas las comunidades. Bueno, yo de verdad tengo primero que felicitarte por ese nivel de conocimiento y de compromiso que tú estás asumiendo, sobre todo en una persona joven, pero una persona comprometida. Así es. Y espero que eso sea el ejemplo para todos los que hoy decidan participar en política. Así porque es. Mucha gente se ha retirado de la política por malas experiencias, pero lamentablemente la política no se puede dejar en manos de los que no tienen responsabilidad pública. Así es, por eso es que debemos de participar, y que yo le invito a todos los ciudadanos, todo el que tenga un interés de cambiar su ciudad, de cambiar su país, de que participemos, de que no solamente nos quejemos de los políticos que tenemos, sino si nos estamos quejando de que algunos nos están haciendo mal, vamos nosotros a asumir, porque también nos hemos preparado y estamos trabajando para participar en esto. Oye, igual es un asunto hasta generacional. O sea, ya hay una generación que va envejeciendo, pero hay una generación que va subiendo.
Y a esa generación nosotros tenemos que apostar. Como tú dijiste, ya a partir del 2020, de este año que estamos, va a venir un cambio en el ciclo político. Correcto. Que tenemos en otro país. Vamos a tener nuevos actores a todos los niveles, a nivel presidencial, al nivel congresual y a nivel municipal. Y yo creo que a partir de este momento vamos a poder tener una mejor República Dominicana con nuevos actores que no van a ser los mismos que han estado durante los últimos 20 o 30 años, que hemos visto siempre las mismas caras. Que al fin estamos saliendo de esa clase política que cumplió con su ciclo. Que cumplió con su ciclo. No la vamos a criticar, porque también nuestra sociedad, lamentablemente, ha sido cómplice de muchas de esas malas gestiones. Así mismo es. Y yo quiero también decirle a todos los que nos están mirando de cómo es que se va a votar en estas elecciones. Que es muy importante saber eso. Que la gente no sabe que debe de votar por el alcalde y el regidor del mismo partido. Que aunque hay tema preferencial, puede haber mucha distorsión con eso, de que gente quiera votar por un alcalde de un partido y esté buscando un regidor de otro partido. Eso hay que aclararlo a los ciudadanos. El que vota por el regidor de un partido, si quiere lo puede dejar hasta ahí. Y ya ese voto se lo suman al alcalde. Eso en el caso del manual, pero en el voto automatizado que le toca aquí al Distrito Nacional. Ay. Primero le salen los alcaldes. Le salen la planilla de los alcaldes. En el caso tiene nosotros, que votar nosotros, por el alcalde. En el caso de nosotros, Hugo Veras. Cuando le marcan a Hugo Veras, le sale después la pantalla de los regidores que vamos con Hugo Veras. Y ahí me van a encontrar a mí en la casilla número 10, o Ramón Pimentel. Pero ya es una ayuda que le da el propio sistema, porque automáticamente él marca el alcalde, le baja a los regidores que van con ese alcalde. O sea que no va a haber la oportunidad de que si volcó por un alcalde de un partido, le salgan los regidores de otro partido. No, de otro partido no. Pero que la gente debe saber, porque si votó por un candidato de alcalde de un partido y le gusta un regidor de otro, no lo va a poder hacer. Tiene que saber bien que para votar por un regidor, tiene que ver bien su partido y votar primero por su alcalde. Bueno. Que en el caso de nosotros, por Hugo primero y luego por Ramón Pimentel. Señores, ya ustedes saben. Vamos a esperar que en estas elecciones entonces se sepa elegir. Y vuelvo y lo repito, no solamente votar por partido, votar por candidatos. Yo creo que es el principal de los lemas que tenemos que tener en este proceso electoral. Claro, ¿no? Y que los ciudadanos del Distrito Nacional, la mayoría, no tienen afinidad con partidos políticos específicos. Más del 50% no están definidos con partidos. Y ahora no están definidos con candidaturas. Sí, porque los partidos dejaron de ser ya el gran recipiente del electorado. Porque lamentablemente los partidos aquí tienen dueños. Así es. Y realmente la gente, ahora mismo los ciudadanos, lo que están pensando en propuestas, en candidatos frescos, en candidatos innovadores, y están poniendo a un lado lo que es el tema de que si es de un partido o de otro. Okay. Aunque obviamente todas las candidaturas deben de ser sustentadas a través de un partido político. Somos los que pagamos las consecuencias. En el caso de nosotros, el PRD, pero la mayoría de la gente no está mirando partidos políticos, está mirando sus candidatos. Bueno. Que tengan propuestas para el Distrito Nacional y en las diferentes demarcaciones que estén. Ramón, de mi parte es lo que te debo felicitar y dar las gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Vamos. Gracias a ti por esta bola. Y espero que la hagamos de nuevo ya después que ya yo sea regidor y que tú me vayas a buscar al ayuntamiento. Compromiso, busca ya el ayuntamiento y vemos lo que hemos podido lograr. No, ahí nosotros decimos, vamos. Vamos.